Hola amigos, buenas tardes. Me presento, soy Xavier Madina. La cuarta prueba de Copa de España de marcha nórdica que se va a celebrar aquí en la ciudad de San Sebastián, en el Parque Tecnológico de Miramón. El circuito es un circuito de 3 kilómetros 600 metros al que le vamos a dar 3 vueltas. Es un recorrido muy variado, es un recorrido muy natural. Va a suponer una cierta exigencia técnica a los participantes. Prueba de Copa España aquí en Donosti, en un paraje magnífico como es el Bosque Miramón, con dos subidas que marcaban un poco el circuito dentro de una arboleda muy extensa, y en el cual pues hemos salido muy tranquilos a marcar técnica, un poco todos en pelotón, y bueno, y al final se nos ha complicado un poquito la carrera con el tema de tarjetas, pero hemos conseguido remontar y después de unas rectificaciones hemos conseguido la victoria aquí en Donosti, y ya cerrar la temporada de marcha nórdica y a esperar el 2020. Estamos aquí en Donosti, en la última prueba de la Copa de España, y bueno, ha sido una prueba muy dura, las puestas han sido súper exigentes y bueno, yo he sufrido un poco, la verdad. Pero tengo que dedicar esta carrera a Sonia, o sea, no puede ser de otra manera, que me ha echado ahí un cable enorme y eso solo lo hace una campeona como ella. Entonces, Sonia, esta carrera va por ti.